Carlos Martínez, propuesto para dirigir el Infonavit, es un especialista en temas de consumo que tiene como prioridad facilitar la atención a los derechohabientes. Soy politólogo del ITAM. Me he dedicado mi vida al tema, sobre todo en últimas fechas, de competencia económica, regulación, protección de los derechos del consumidor. Fundé una asociación civil respecto a la defensa de los derechos de los consumidores y he trabajado en el sector público muchos años. He trabajado en la Profeco, en la Secretaría de Economía, en la Comisión Federal de Electricidad, y en esos temas pues siempre ves temas de regulación, competencia, y ahí me he especializado. Me integré al equipo del presidente electo en el equipo específicamente de desarrollo urbano y vivienda. Es un equipo muy grande comandado por Román Meyer, y en ese equipo estuve integrado y ayudando ya desde hace muchos meses. Lo primero es el tema de austeridad y control de costos. Ahí sí nos hemos comprometido, es un compromiso del gobierno entrante y del proyecto que ganó. Es impulsar una política de transparencia, de que todo sea en beneficio de los trabajadores y sea transparente y los trabajadores sepan perfectamente en qué se está manejando, cómo se está manejando, etcétera. Ellos son los dueños del fondo y además no permitir que haya gastos onerosos. En el instituto estamos todavía analizando el tema presupuestal y de gasto, pero definitivamente ahí yo creo que hay oportunidad de hacer ahorros que son en beneficio del trabajador. Vamos a trabajar empezándole a hablar a los trabajadores, acercarnos con ellos, detectar sus necesidades y tratarlos como lo que son, como los dueños del fondo que es el Infonavit, y en ese sentido cambiar la mentalidad de atención ciudadana. Ya no podemos permitir que los trabajadores hablen y no les expliquen o les cuelguen o no les tomen la llamada, sino tenemos que acercarnos mucho a ellos, entender sus necesidades y que el fondo sirva para ellos. Pues yo creo que es una responsabilidad bien grande. Tienes una relación directa con cada uno de los trabajadores que depositan su dinero en el Infonavit y te debes a ellos. Si no, sin ellos no depositaran, si no estuvieran en un trabajo formal remunerado, no existiría el Infonavit. Entonces te debes a ellos y es la misma responsabilidad que significa para el gobierno administrar el dinero de todos los contribuyentes. Es una responsabilidad bien grande y así hay que tomarla y por eso hay que ser siempre muy cercano a los trabajadores, enseñarles cómo se maneja, en qué se está gastando, por qué y sobre todo dar razones de por qué se hacen las cosas. Lo que hay que cambiar es el chip de lo que es una vivienda. O sea, no tiene que ser una cosa para toda la vida, sino tiene que ser algo que te ayude a crecer como trabajador y a que a lo largo de tu vida tengas a lo mejor varias viviendas que vayas adquiriendo conforme va creciendo tu carrera salarial. Entonces lo tienes que ver como un ahorro y también hay que tener bien claro que se tiene que adaptar el mercado a los esquemas más flexibles de trabajo, sobre todo para los que somos más jóvenes, que hay esquemas salariales más flexibles. Hay que adaptar el mercado para dar opciones a que ellos también tengan la oportunidad de vivir cerca de sus trabajos en lugares adecuados, que estén cerca del transporte, para que se puedan mover de manera fácil. Entonces hay que pensar en la vivienda como algo integral, donde uno se desarrolla y es parte de su ahorro y parte de su crecimiento. El mayor reto, insisto, es en el tema de acercamiento hacia el trabajador, de ser muy eficientes, de controlar los costos y de con esos ahorros seguir siendo la mejor hipotecaria del país. Y me muevo en Metrobús, Metro, Uber, lo que sea, no tengo un automóvil, entonces vivo todo el tiempo la realidad de lo que viven muchos de los trabajadores de la Ciudad de México. El enfoque del Infonavit tiene que ser un enfoque social que atienda principalmente a aquellos que menos ganas. Entonces tenemos que agarrar todas las herramientas e instrumentos financieros con que cuenta el Infonavit para atenderlos a ellos de manera principal, sin dejar de atender a los demás. Todos los trabajadores, todos, independientemente de lo que ganan, tienen derecho a usar su dinero en Infonavit porque es su salario, es su dinero. Entonces, lo que hay que hacer como institución es enfocar el esfuerzo
institucional hacia quienes menos tienen, porque son quienes más nos necesitan como una institución de seguridad social del Estado mexicano. En el caso del Infonavit específicamente, es el que paga manda y el que paga es el trabajador. El mensaje principal es que los trabajadores confíen en que esta nueva administración va a ser muy cercana a ellos, que van a tener explicaciones claras, que se va a acabar esto de que ya no les contestan en el teléfono del Infonavit, que vamos a estar todo el tiempo con ellos, dándoles opciones para usar su dinero y que ellos se sientan que son los dueños del fondo, porque así son las cosas.